Mira, yo estoy descompuesta de ver esto, de ver esto. Esto no hay derecho, lo que ha pasado aquí no hay derecho. Así están estos vecinos de La Pañoleta en Camas. La rotura de una tubería ha provocado que el agua llegue incluso a inundar sus casas. Ayer fue, tuve que sacar a la niña chica corriendo en volanda. Esta calle era un río prácticamente. Quédense que les cuento cómo lo están viviendo estos vecinos ahora aquí en Andalucía Directo. Unos por exceso de agua y otros por falta. Miren lo que ha pasado en Costa Ballena. Los vecinos nos llaman para denunciar lo que ha ocurrido después del festival de música que ha congregado este fin de semana a 40.000 personas. No solo la suciedad que hay en las playas, sino la falta de agua y los cortes que han sufrido. Es uno de los asuntos del día junto con este otro. Vean. Hoy nos ponemos en el pellejo de Juan y cambio el micrófono por latas fresquitas. Llevo la Coca-Cola, la Fanta, las patatas fritas. ¿Voy bien así? Va bien. Venga, va bien. No te dejes caer tanto. ¿Cuánto pesa el carro? El carro puede pesar 60, 70 kilos, medio lleno. La cerveza. Mi primera venta, ¿eh? Como latera. Ay. Muy duro, durísimo el trabajo de los vendedores en la playa. Lo van a ver, será como siempre, hoy aquí, en Andalucía Directo. En el programa 4.328, esto es Andalucía Directo, muy buenas tardes para servirles y en una semana de estreno, porque el jueves Andalucía Directo se hace más festivo, se hace absolutamente de fiesta, porque ahora toca pasarlo bien, porque ahora llegan las fiestas de nuestros pueblos y de ciudades y porque hay que disfrutarlo y qué mejor que hacerlo aquí en Andalucía Directo, el próximo jueves a las 9:30 de la noche. Y a todo esto, tarde importante de subida de temperaturas, salvo Almería, en todas las provincias hay avisos de nivel amarillo, por no hablar del aviso naranja en el Valle del Guadalquivir, desde Jaén hasta Córdoba. Y vamos a más calor, ¿eh? Tercera ola de calor, según los expertos, aunque a algunos nos parezca que la primera todavía no haya terminado. Y en medio de todo este calor, miren el susto que se han llevado los vecinos de La Pañoleta, en Camas. Tengo los vellos todavía de punta de lo que yo pude vivir ayer. Mi madre solita, 85 años, ahí metida sola. La calle como venía. Yo estoy mala. Vaya noche, vaya nochecita que hemos pasado. Uf. Todavía queda agua, ¿eh? Todavía queda. Nada más que hacíamos sacar agua, pero ya nos dimos cuenta que era imposible de seguir sacando agua porque ya por los husillos nos entraba. El husillo este estaba levantado, yo no lo vi, me caí y las dos piernas metía. ¿Qué me dicen? Las dos piernas metidas dentro del husillo. Mi marido tirando de ahí de por el husillo. Se metió él también, cayó, metió una pierna. Buenas, vaya como tiene. La fregona ya lo dice todo, ¿eh? ¿Así está todo? Todo. Y con cuatro niños. Ayer fue, tuve que sacar a la niña chica corriendo en volanda. Anoche dormimos en un hotel porque aquí no se podía estar. Y esto ha salido bicho por todos lados. La medicina la mitad la he tenido que tirar porque... Claro, o sea, mira el tubo, seguro no tenemos, estamos los dos parados. ¿Con cuatro niños? Con cuatro niños. La casa la estamos arreglando y me he visto con esta situación. ¿Se puede por aquí? Muy buena. Hola. Hola, hija. ¿Qué pasa, mi hermana? Ya veo toda la calle barriendo. Vaya, esto ha sido como una explosión. Es a mi casa, tú sabes. Y dejarlos aquí todos sin saber lo que había dentro. Porque yo no me atreví a entrar. ¿No sabes cuándo volvéis? ¿Estás hecho dormir aquí? Exacto. Yo no sé cuándo voy a volver. Y aquí entraba el agua por aquí. Muy buena. A chorro. Sí. Y ya lo tuve que coger en brazos. Sí. Y llevármelo a la cama con él solo hasta que no vinieron mis familiares. Pues ahí acostado y el agua entrando. Estaba a cuatro dedos. Hasta aquí llegaba el agua. Qué barbaridad. Hasta aquí llegaba la... Y habéis perdido muchas cosas. Ha perdido lavadora, la bicicleta, el carro de mi madre, estamos de pintura.
todos los productos, perlita, todo lo hemos perdido, el tendedero. Paco, tú eres el presidente de la Asociación de Vecinos. ¿Cómo se vivió todo aquí en el barrio? Bueno, pues fueron momentos intensos porque con la rotura de una de las arterias principales que van hacia Coria del Río. Sí, que está ahí, ¿no? Que está justamente ahí arriba, empezó a depender de muchísimos litros de agua. Esto se convertiría en un río. Calle, ¿no? Esta calle era un río prácticamente. 7 familias fueron inundadas en sus viviendas, perdiendo muchos daños materiales, electrodomésticos, muebles. ¿Se hacen responsables los demás, esa? ¿Te han dicho de todo esto? Sí, se van a hacer cargo de absolutamente todo. Se hacen únicos responsables y ellos van a cubrir con todos los gastos que se han generado. Una respuesta que tranquiliza en parte a estos vecinos. Solo esperan que pronto puedan olvidar esta pesadilla. Esto es horroroso, Frank. Pues no están tranquilos, todo lo contrario. Esta imagen que hemos enseñado nada más comenzar el programa es la que preocupa a los vecinos de una de las urbanizaciones más importantes de Andalucía, Costa Ballena, entre Chipiona y Cádiz, una playa maravillosa. Los vecinos que en estas fechas veraniegas se acercan ahí a disfrutar de sus vacaciones tienen de nuevo problemas inmanabas. Buenas tardes. Buenas tardes, Modesto. Pues sí que tienen problemas. El viernes informábamos que de nuevo estos vecinos tenían agua, pero es que hoy a partir de las 7 de la mañana vuelven de nuevo a quedarse secos. Manuel, cuéntanos qué ha pasado. Efectivamente, a las 7 de la mañana yo estaba levantado y ya no teníamos suministro de agua. Todas las llamadas a la empresa suministradora de agua, ¿sí?, nos decían que se debía a una rotura de una tubería. Pero bueno, ya sabes que debido quizás a la cantidad de maquinaria que se ha movido por el festival este de Al Rumbo, pues yo me imagino que se ha debido de romper la tubería y otra vez sin agua. Bueno, lo que deberían de ser unas vacaciones, Modesto, se está convirtiendo realmente en un infierno para muchas de estas personas que todo el año están pagando y luchando por tener unas vacaciones. ¿Qué ha pasado entonces? Pues nada, eso, que la sorpresa de esta mañana es que efectivamente nos hemos levantado sin agua, sin poder ni siquiera lavarnos la cara, vamos. Y sufriendo las consecuencias, las familias que tenemos niños pequeños y bueno. La semana pasada veíamos incluso, Modesto, cómo algunas madres y padres cogían cubos de las fuentes que dicen que después hervían ese agua para poder bañar a los niños por la noche. Es decir, que... Efectivamente. Que os habéis quedado en la mínima. Nos hemos quedado en la mínima. Tú sabes que esto es una zona residencial, que venimos todos a descansar después de un año entero de trabajo. Y yo creo que el ayuntamiento de Chipiona se ha visto totalmente desbordado por esa afluencia masiva de jóvenes que venían también a pasárselo bien, pero los servicios no han sido los adecuados. La basura no se ha retirado, se ha llevado días, 3 o 4 días sin retirar. Estos jóvenes, la zona de acampada han sido insuficientes, han estado incluso acampados en la puerta de las urbanizaciones. ¿Y pueden disfrutar ya de la playa incluso? ¿Se ha limpiado ya? Bueno, la playa esta mañana todavía estaba con restos de basura. Tú sabes que es una zona tan linda y, bueno, debido a los servicios tan... Bueno, malo. Han sido ya unos cuantos días, Modesto, desde el miércoles que se quedaron sin agua, el viernes había un chorrito. Y también le pregunto al representante de los vecinos, en estos momentos, ¿cuántas familias, cuántos hogares están sin suministro de agua? Bueno, ahora mismo. Tenemos agua. Ahora mismo tenemos ahora agua. Hace pocos minutos, hace poco, sí, ha vuelto el agua. ¿Desde qué hora? ¿Las 2 por ahí nos decíais? 2:30. Bueno. 2:30 de la tarde. O sea, que ha sido durante la parte de la mañana cuando se ha vuelto a cortar, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Y la playa sigue igual? ¿Alguna solución? ¿Os dicen que se va a quedar...? Bueno, no, la solución es, bueno, que se está arreglando y ahora mismo, pues, ahora mismo hay agua. No sabemos si dentro de 2 o 3 horas se volverá a romper la tubería. Ya uno vive, ya quisiera yo preguntar a otros vecinos, ¿uno vive ya con miedo a volver a quedarse sin agua? ¿Está una a la espera siempre de abrir el grifo? Bueno, yo no creo que... Espero que no haya más consecuencias, que estas sean las últimas. Pero de todas maneras no estamos cómodos porque ya no solamente se trata del agua,
que es un problema, pero no es el único. Tenemos ahora mismo un entorno que estábamos acostumbrados a verlo en otras condiciones, que ahí sí que no es que tengamos miedo, estamos con mucha duda de que realmente los servicios en breve o medio tiempo se puedan arreglar para poderlos disfrutar como hemos estado acostumbrados a disfrutarlo siempre. Bueno, pues ahora tengan finalmente esas vacaciones que se merecen, Modesto, y si te parece, ¿sí? Vamos a ver cómo realmente ellos han vuelto a recuperar ese agua que están, sí, contando, bueno, como imagen, si se tratase de gotas de oro, ¿eh? Esa es la imagen. Ahí vemos que por fin abren el grifo. Alegría, y cae el agua. Ojalá no se vuelva a ir. A ver si el año que viene, ojalá vuelva a celebrarse el festival y ojalá también todos los que están ahí disfrutando en el resto del verano no padezcan estos problemas. Gracias, un abrazo para todos los que disfrutan de las vacaciones en Costa Ballena. Continuamos. Así está dejando la uva el fuerte calor que estos días asola la comarca de la Axarquía. Hay preocupación entre los agricultores porque buena parte de los campos están dañados y la uva está quedando en este estado. Enseguida se lo contamos con detalle aquí en Andalucía Directo. Hablamos ahora de la operación más importante que se lleva a cabo contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero en Granada. 14 detenidos, 33 vehículos incautados y 89 inmuebles inmovilizados. ¿Qué más datos tenemos, Carmen González? Sabemos es que hay 14 personas detenidas, que 7 de ellas han ingresado en prisión y, como bien decías, que en total han sido más de una treintena de vehículos incautados, muchos de ellos de alta gama, y además un total de 89 viviendas, porque recordamos que la red de narcotraficantes se dedicaba a blanquear ese dinero que procedía de la droga mediante negocios de inmuebles. Ha sido una operación bastante ardua, ha durado varios meses y han participado en total 150 agentes de Guardia Civil, de Policía Nacional y también de Vigilancia Aduanera. Una operación denominada Chispita que ha dado resultado y que muchos definen como un golpe duro y eficiente al narcotráfico. Chispita. Gracias, Carmen. Bienvenida. Estamos hablando de una organización muy asentada, muy bien organizada, con una estratificación y un reparto de papeles perfectamente estructurado que nos permite hablar de organización criminal en los términos que lo hace el Código Penal. Pues atención a esta noticia, porque hasta hace poco era impensable lo que ha ocurrido. Detenido un joven de 20 años que había metido una aplicación de teléfono móvil de su novia para espiarla. Le permitía acceder a las redes sociales que ella usaba, a las cuentas bancarias, e incluso activaba una cámara a través de la aplicación del móvil para ver qué es lo que estaba haciendo ella. Lo peor es que no se podía detectar, vean. Bueno, es curioso porque parece ciencia ficción, pero es que es real, ¿no? Él le regala un móvil que ya lleva incorporada esa aplicación, previamente bajada por Internet, de pago. Esta aplicación, en este caso, presuntamente la utiliza para el control sistemático prácticamente las 24 horas. Esta aplicación controla todas las conversaciones nuestras que hacemos en nuestras cuentas de redes sociales, sea WhatsApp, sea Twitter, sea Facebook. Y bueno, lo sorprendente también, por eso digo que parece de ciencia ficción, es que se puede activar el micrófono del teléfono donde está incorporada la app e incluso la cámara de vídeo. O sea, que se puede estar viendo lo que sucede alrededor del portador de ese teléfono, ¿no? Sí, sí, es un control sistemático. Y bajo ese control tenía el detenido supuestamente a su expareja, que tras unos meses de relación decidió acudir a comisaría en busca de ayuda. No puede más. Bien, es cierto que, según nos manifiesta, intentó terminar la relación pues en diferentes ocasiones, aunque ya, bueno, pues posiblemente aconsejada por alguien, pues se decide, ¿no? Allí, tras prestar declaración, su expareja fue detenido por cometer presuntamente dos delitos. Uno contra el derecho a la intimidad y otro de malos tratos psicológicos. Esta es una aplicación como la que el detenido instaló supuestamente en el móvil que le regaló a su expareja. Pero tenemos que aclarar que solo es legal en dos supuestos. Cuando queramos controlar a nuestro propio hijo, legalmente reconocido y menor de 18 años, o cuando queramos controlar a un empleado de nuestra empresa siempre y cuando se le notifique previamente. Acudimos a hablar con un psicólogo para saber más sobre las personas que utilizan este tipo de medida de vigilancia sobre su pareja. ¿A qué se debe este tipo de comportamientos, Luis, que la pareja se espíe a través del teléfono, en este caso para intentar tener controlados los movimientos? O bien porque han sufrido una infidelidad y han tenido algún acontecimiento que le cree mucha inseguridad sobre la confianza en el otro, o bien por una inseguridad propia, autoestima baja o autoconcepto deteriorado que, bueno, pues que le hacen ser inseguro y buscan en tener controlada la pareja su seguridad y su tranquilidad.
y es habitual esto. ¿Te llega a tu consulta gente que confiese que espía a su pareja con el móvil? Claro, es decir, claro, antes lo espiaban de otras maneras y hoy en día pues lo espían como la gente expone su vida en el móvil, pues con Facebook, con las redes sociales, pues para buscar ese control lo utilizan, claro. ¿Puede esto tener algo que ver con los malos tratos psicológicos, ese control tan férreo sobre la pareja? Sí, a la otra persona se lo hacen saber y le están informando constantemente, claro, es lo que buscan además, el control y la limitación a la otra persona. Una vez instalada en el móvil, esta aplicación no puede detectarse y se maneja con control remoto, por lo que si usted sospecha que pueden estar espiándole, el consejo es que acuda a denunciarlo. El detenido por supuestamente usarla ha quedado en libertad con cargos a la espera de juicio y la víctima, por temor, no ha querido aparecer en este reportaje. Y es que en los tiempos que corren nos hemos acostumbrado a vivir con el móvil. Es difícil abstraerse al móvil, a este aparato. Atentos a lo que han hecho en este hotel de Andalucía, de donde ofrecen, oigan bien, una desintoxicación de los móviles, de las tabletas, de los portátiles. Al paciente, al cliente, le retiran todo esto nada más entrar en el hotel. Oiga, y tienen éxito, ¿eh? Por placer, por trabajo, por motivos personales, nos pasamos la vida pegados al teléfono móvil. Hombre, yo puedo pasar sin el móvil, pero lo que pasa es que hay que llevarlo porque tengo muchos fíos, porque están los nietos y porque están las amigas y hay que llevarlo, ¿no? Haciendo rutas de montaña he pasado varios días sin teléfonos, ¿eh? Sobrevives, ¿no? Sobrevivo, con dificultades, pero sobrevivo, sí. ¿Tú crees que podrías pasar algún día entero sin teléfono móvil? Un día lo tuve que pasar porque se me olvidó el teléfono en Málaga y tuve que ir a Jaén. Y la verdad que cuando pasé dos días sin teléfono ya no lo necesitaba, pero estando es que es como una adicción. Si no tengo el teléfono, no vivo. Yo no. ¿Por qué? Porque mira, hoy no podía cargarlo porque se me había metido aquí en el cargador, metido. Y no podía y estaba nervioso perdido. Tengo que estar constantemente con él, porque es que si no puedo trabajar. Ni vivir, vamos. Esta noche no he dormido, porque no se podía cargar. Atención si se siente identificado. Un hotel de la Costa del Sol le ofrece esta alternativa. Pues como tiene el paquete de todo... Sí, ahí lo tengo informado. Sí, me tiene que dejar la tablet, portátil tiene. Como sabrá, vamos a tenerlo durante 3 días, así para que el programa haga su efecto de todo. Y de tener que estar desconectado. Andrés, te acabas de desprender. Exacto. De algo que todo el mundo tenemos. Pues sí, de una herramienta de trabajo que es a día de hoy imprescindible, la verdad. Patricia, ¿qué hacéis ahora con toda la tecnología que ha traído el cliente? Pues esto lo guardamos en una caja fuerte y hasta dentro de 3 días, ya cuando finalicen el programa de Tox, pues ya se lo devolvemos. ¿Y si alguien tiene ese arrebato de decir, por favor, dame mi móvil, se puede? A no ser que sea causa de fuerza mayor, no le damos el móvil. Andrés, he visto que cuando te has sentado te has echado la mano al bolsillo todavía. No tengo aún el conocimiento que no tengo el móvil a día de hoy. Todo el mundo sabe que estás desconectado ahora mismo. Exactamente, exactamente. Estoy en off. Oye, yo suelto el móvil también por un masaje como este, Ernesto. Yo creo que todo el mundo lo soltaría. ¿Cómo vienen las personas como Andrés a este paquete? Bueno, pues como estamos todos estresados, ¿no? Llevamos un ritmo de vida muy acelerado. Toda la musculatura está cervical, trapecio... Vienen cargadísimos siempre. Marta, ¿de verdad la gente paga porque le quites el teléfono, la tableta, el ordenador? ¿No es capaz de hacerlo por sí mismo? De verdad paga. Estamos totalmente esclavizados hoy en día de las tecnologías y no sabemos vivir sin ellas. Entonces necesitamos un pequeño impulso, que alguien nos ayude a tomar esta decisión. Al principio a veces les cuesta un poquito más, pero a partir del primer día por la tarde ya no le digas que tiene que coger el móvil, porque es que se quieren quedar más todavía sin el móvil. Pues el inicio me ha dejado nuevo, la verdad, el masaje ha sido espectacular. ¿Crees que vas a conseguir tu objetivo? Espero que sí. 85 euros al día sobre la tarifa elegida cuesta la desintoxicación tecnológica. Un adiós por completo a mensajes y llamadas durante 72 horas. ¿Quién nos iba a decir que al final terminaríamos pagando para que nos quitaran los móviles? Eso es lo que está ocurriendo en ese y otros hoteles que empiezan a implantar esta moda. Bueno, enseguida les contamos qué tal van a ir las temperaturas en las próximas horas, porque vaya la que está cayendo en estos momentos en toda Andalucía. Pero antes atendemos la llamada al 902 de una banda de música de Pozo Blanco, en Córdoba. Les acaban de robar todos los instrumentos que guardaban en su sede. Una banda de gente joven
que sacan para ir tirando en las fiestas de los pueblos y en la Semana Santa. Rafa está con ellos. Pues fue por ese muro que están viendo allí, por donde se cree que los ladrones pudieron saltar y se llevaron parte del material y de los instrumentos de esta asociación musical de Pozo Blanco, ¿verdad? En la que de momento habéis perdido unos 3.000, 4.000 euros en material, vale, ¿no? Aproximadamente la valoración que hemos hecho así en Pueblo Harto es por ahí, ¿no? Esa cantidad. Si te parece, vamos a hacer el recorrido, Miguel. Cuéntanos un poco por dónde pudieron entrar los ladrones. Esta puerta, que como podáis ver, pues ya la están arreglando. Rompieron esta cerradura, ¿verdad? Y desde aquí accedieron a lo que es el local. Aquí ahora mismo la estás reparando, ¿no? Sí. ¿Tú eres de aquí, de la asociación? Sí, soy componente de la banda y estoy reforzando, poniéndole dos cerraduras nuevas. Porque lo reventaron directamente. Reventaron la cerradura que había. Y ya para más seguridad, pues estoy poniendo dos cerraduras. Bueno, aquí dentro de la asociación se llevaron de todo prácticamente. Altavoces, pues, ¿no? Lo que había de valor, sí. Lo que son altavoces, como podéis ver en esa esquina y allí en aquel soporte, cortaron cables y luego donde estaba, digamos, el material que más valía, aparte de los instrumentos, pues en lugar de aquella vitrina donde había una televisión, etapa de potencia, sala de mezclas y demás. O sea, ahí se llevaron la televisión, vemos los cables todos revueltos en esa zona, en una asociación en la que el 80% de los participantes, la gente que está aquí, son gente joven como vosotros. Uh-huh. ¿Cómo os sentís? Pues bastante indignado, ya que supone para nosotros mucho esfuerzo conseguir estos materiales y que nos lo quiten sin motivos, pues es un poco injusto. Qué pena. Materiales de todo tipo, ¿verdad? Que los ladrones tuvieron que saltar esta barra. ¿Miguel? Por aquí, exactamente. Y pasaron por esta puerta, abrieron esta puerta, y aquí, como puedes ver, en aquella estantería frontal, donde ponemos todos los instrumentos, que... Estaba lleno, ¿no?, de materiales. Sí, había bastante ahí. Los instrumentos que serían los componentes, aquí por no llevárselos a su casa, y eso pues ha aparecido. Pues. Un recuento que de momento, ¿en cuánto estimáis? Bueno, todavía no está todavía calculado, pero entre 3.500 y 4.000 euros nos falta todavía ratificar un poquito de bebida y ver si varios componentes se habían dejado aquí el instrumento. Pero o lo tenían aquí. Ese dinero que lo habéis puesto vosotros. Sí, ese dinero solamente ha sido financiado a través de la banda, efectivamente, a través de actuaciones, Semana Santa y tal. Una banda compuesta, como decimos, por el 80% de gente joven que vienen aquí solamente los fines de semana, en Semana Santa. Y ahora mismo vosotros, os veo, bueno, que vuestra cara os lo dice todo, ¿no? ¿Qué es lo que pedís exactamente? Pues lo primero, seguridad. Y lo segundo, pues tenemos una mezcla de rabia e indignación, porque la verdad que te estás todo el año trabajando para en definitiva, trabajar con jóvenes y demás, y que tenga aquí un lugar donde pueden venir a ensayar, donde pueden pasar su tiempo perfectamente, y te rompen la ilusión, ¿no? La ilusión y demás. Pues nada, a esperar a ver si aparece. Vamos a ayudarle, vamos a ayudar a esa banda, si de no gente puedes, más trabajo y venir lo que hemos hecho hasta el momento, trabajar mucho. Un abrazo para todos ellos. Como recién cogidas del árbol, naranjas del Valle de Lecrín en forma de helado. Aquí tenemos también helado de rosas, de lavanda y el sabor más granadino, de miel, dátiles y azahar. Hoy conocerán con nosotros una de las heladerías mejor valoradas de toda España. No se lo pierdan, enseguida aquí en Andalucía Directo. Hay que refrescarse con el heladito, con lo que sea, porque vaya subidón de temperaturas de nuevo, salvo Almería, en el resto de provincias andaluzas, aviso de nivel amarillo, naranja, en el Valle del Guadalquivir, desde Jaén hasta Cazorla, y calor que va a más en las próximas horas. Dicen los expertos que estamos en la tercera oleada de calor en lo que va de verano. No sé de qué manera lo están viviendo en Cádiz y Manabas. Pues bueno, esto nosotros lo vivimos de la mejor manera, como nos ve buscando la sombrita. Aquí desde luego contamos con una aliada, que es la brisita, que nos alivia muchísimo en estos días de tantísimo calor. Tenemos que decir que tenemos activado ese aviso amarillo por altas temperaturas con la tercera ola de calor, como bien decías. Mañana tendremos una máxima de 30 grados y una mínima de 23, con cielos despejados, algunos intervalos nubosos en la Sierra de Cádiz. Pero bueno, mañana con mucho calor, Modesto, tenemos que intentar pasarlo lo mejor posible, con lo típico, con lo que siempre decimos, intentando hidratarnos con muchísima agua, buscando la sombrita e intentar pasar lo mejor de este verano a pesar del calor que tenemos. Qué bonito luce el cielo de Cádiz. Inma, Sevilla, Inés Porro.
Pues de momento en Sevilla también continúan esas altas temperaturas. La verdad es que salir a la calle a determinadas horas es una auténtica odisea, ¿eh? Atención, mañana la temperatura máxima también va a rozar los 40 grados. Se espera la mínima algo mejor, 23. Pero ojo en la campiña sevillana porque hay activada alerta naranja desde la 1 de la tarde hasta las 8. Buena noticia y casi, casi. Y es que el fin de semana parece que bajan un poquito las temperaturas. Al menos 4 grados. Hasta el fin de semana. Hay que esperar, que estamos a lunes, ¿eh? Sí, sí, hay que esperar. Almería, Mar Gutiérrez, ¿cómo lo llevas? Bien. Refrescándonos en las playas de Valanegra. No podemos hacerlo de otra manera. Mira qué rica, qué agua, qué fresquita. Qué maravilla. Os enviamos un poquito de fresco a todos los que estáis en la zona del interior, aunque tenéis piscinas, por supuesto. Aquí somos la única provincia sin aviso, ni amarillo ni naranja, y eso no quiere decir que no haga calor, porque calor hace, y tela marinera. Eso sí, se nota un pelín menos que el fin de semana, y mañana tendremos 30 grados de máxima, 23, 24 de mínima, pero hace muchísimo calor, mucho, me da mucho bochorno, sin alertas, pero con mucho calor. Enseguida estamos disfrutando en directo de esas aguas en Almería. Rafa, Córdoba, lo tuyo es difícil de definir. Es difícil y no tenemos tanta suerte como Almería. Aviso naranja también en Córdoba, con el que comenzamos la semana. Hoy, ahora mismo, se superan ya los 40 grados en la campiña cordobesa. Parece que las mínimas se mantienen estables. Lo que van a subir son las máximas. Mañana martes y mañana miércoles también subiremos de los 40 grados aquí en Córdoba. Dicen los médicos que a partir de los 21 grados es difícil conciliar el sueño. En Córdoba vamos a necesitar suerte porque mañana la máxima en la capital es de 41 grados y la mínima de 23. Modesto, hablan los expertos del julio más caluroso de los últimos 40 años. Y te ha tocado a ti. Y me ha tocado a mí. Bueno, enseguida, te vas a tener que afeitar, ¿eh? Enseguida volvemos en directo a Córdoba, pero para otros asuntos, Carmen en Granada, más sonriente que nunca, porque de nuevo está con nosotros, y el tiempo se porta contigo, ¿o no? Bueno, yo que pensaba que me había ido un mes, me había librado de todas estas olas de calor que me decían, y no, y llego, y nueva ola de calor para mañana. Pues muy bien, este mes echando mucho de menos, pero eso sí, mucho calor, demasiado digo yo, porque mañana vamos a tener alerta naranja en las comarcas de Guadix y de Baza, con temperaturas que incluso en algunos puntos podrían superar los 40 grados. Alerta amarilla, también calor un poquito menos, pero mucho calor también en la cuenca del Genil, con temperaturas que rozarán los 38, 39 grados. También aquí parece que el calor, a medida que vaya acercándose el fin de semana, parece que la temperatura iba a ir bajando, afortunadamente, un poquito, pero eso está por ver. Para mañana una media de temperatura en la provincia de Granada de 39 grados de máxima y 17 de mínima. Bueno, enseguida volvemos contigo a Granada para probar unos heladitos que están estupendos. Antes saludamos en Huelva a Nacho. ¿Qué tal el tiempo por ahí? Pues Modesto, mucho calor en Huelva y mañana también se esperan temperaturas muy altas. 23 grados de mínima y 36 grados de máxima. La noche nos da un cierto descanso, pero solo para coger fuerzas y aguantar la jornada de mañana, porque entre las 3 y las 8 de la tarde se esperan las temperaturas más altas. Habrá que esperar al fin de semana para que los termómetros nos den un descanso del calor que están haciendo. Tenemos que volver a Huelva más tarde. En Jaén está María Paredes soportando una temperatura de... Pues ahora mismo 40, leo en aquel termómetro, pero vamos, no sé si será tanto, desde luego muchísimo calor, y para mañana nada de buenas noticias, Modesto, porque tenemos dos avisos. Uno naranja en todo el Valle del Guadalquivir, en Sierra Morena y Comarca del Condado, por temperaturas que, por ejemplo, en Andújar, así un ejemplo, llegarán a los 41 grados. Y aviso amarillo también entre la 1 de la tarde y las 8 aquí en Jaén Capital y en la zona de las Sierras Orientales, porque por ejemplo aquí nos quedaremos con 38, poca cosa de máxima, y 24 de noche, Modesto, de mínima. Eso es muchísimo, no va a haber quien duerma, ni con la conciencia muy tranquila se puede dormir aquí ya, yo no lo consigo. Gracias María, a protegerse y a hidratarse. Juan Carlos en Málaga, un poquito más suave las cosas. Pues mira, aquí estoy intentando explicarle a mi amigo un poquito el tiempo que viene, que me estaba preguntando también hace un ratito. Mira, ahora hablaremos otro ahí, con él dentro otro. De un rato, porque están muy preocupados por el calor también aquí, sí, en Biopar, sí. Estos animalitos, y luego vamos a hablar, si te parece, de ello. Y te avanzo que mañana, al menos en el Mediterráneo, Málaga capital, las temperaturas van a bajar un poquito. Tendremos un respiro con máximas de 33 grados. Por la mañana puede que haya algún banco de niebla, pero en el resto de la provincia estará despejado. Subirán un poquito las temperaturas en el interior, con máximas de 39 en Ronda y en Antequera. Pero como decimos, en el mar, en Málaga capital, sentiremos alivio con máxima de 33, mínima por la noche muy suave de 23 grados. Preocupados están, Juan Carlos, los agricultores de la Axarquía, ¿verdad?
Y tienen motivos para ello, Modesto. Está siendo un verano histórico. Fíjate que en la Axarquía hay cepas que tienen 100 años y jamás en su historia se han visto de momento como están ahora, con racimos de uvas prácticamente secos. Y todo esto cuando faltan apenas 2 y 3 semanas para que empiece la vendimia. La situación de verdad es preocupante y esta mañana hemos estado con estos hombres del campo que nos han llamado para contarnos cómo están viviendo este verano preocupante. Fíjate. Aquí se han salvado 2 mejillas en toda la cepa. Está un poco más protegido, se da cuenta que todo lo que sale un poco para afuera ya está quemado. Así intentan salvar las pocas uvas que a duras penas sobreviven al calor. Esto es una protección que se le pone, pero claro, como este año con lo que ha venido con tanta calor ha sido el aire quemando, pues el aire no entiende de protección, se mete. Este está un poco mejor, que tú ves también está quemado, pero el que no, pues del todo. Que están totalmente quemados, ¿eh? Del todo. Esto no sirve. A seco. Esto no sirve, esto no tiene calidad ni esto porque no ha llegado al punto de maduración y entonces esto es totalmente improductivo, esto es simplemente cortarlo y tirarlo. Pepe, ¿qué temperaturas han llegado a alcanzar aquí? Los 40, 42 grados, 45, ¿no? ¿Y eso es normal aquí? Eso no es lo normal es tener una temperatura estable que podemos rondar los 32, 33, más o menos. Pocos recuerdan un verano tan devastador. De las 1.900 hectáreas de viñedo de la Axarquía, la mitad están ya quemadas. Pues mira, en esta cepa, que es una de las más buenas que podemos encontrar aquí, podemos contar lo que se ha salvado. Esto está prácticamente perdido. Perdido. Esta cepa es para que tuviera, no sé, pero 3 kilos de uva, o depende del año. Y se ha quedado, en medio kilo se ha quedado. Todavía vamos a ver más daño, todavía muchos racimos, y la calor sigue continuando de esta manera, ¿vale? Hasta donde alcanza nuestra vista todos son lagares y paseros. Sí. No va a haber uva que recoger prácticamente. No va a haber uva para recoger ni uva para la pacificación. Cuando llegamos y nos encontramos ya con esto, pues ya se nos va el ánimo al suelo del todo, porque ya se sabe que este año de esto no vamos a recoger prácticamente nada. Si al año sacan 2.000 euros, pues una ayudita es para poder tirar y ya está. Este año ni siquiera eso. Este año veo yo que la cosa va a estar, si queda algo tal y como está, pues habrá que venderla para hacer algún vinillo que a veces se hace o una cosilla, pero eso se paga muy barato y, en fin, eso va a ser una cosa ridícula. Muchas de estas viñas tienen más de un siglo de historia, pero este verano les costará más que nunca dar su mejor fruto. Ya la Fabia la tiene el racimo cortado. 831 euros presuntamente estafados a este grupo de jornaleros de los Molares. Y esto no es lo peor. Han jugado con sus ilusiones y sus esperanzas de conseguir un trabajo. Hay más afectados en toda Andalucía, se lo vamos a contar, será como siempre, hoy aquí en Andalucía Directo. Pero antes, también de la mano de Ana Candón, vamos a una de las playas andaluzas que más nos gustan, vamos a Punta, para oír la banda sonora de esa playa de nuestra tierra. Su cantinela nos acompaña para ofrecernos el refresco. Las papitas, los camarones, son los vendedores ambulantes a pie de costa. Con esta música de fondo tan evocadora, hoy hemos querido ponernos en su piel, en su pellejo. Vamos a la Coca-Cola, artista verano, la botellita de agua, la cervecita, la Coca-Cola, la ya la fantita nará. Hoy nos ponemos en el pellejo de Juan y cambio el micrófono por latas fresquitas. Primero después te va a costar. Para ti el micro, para mí el carro. Venga. Va. Venga, pues aprieta. No. Espérate, yo te ayudo en la mitad. Ahora. No te dejes caer. No me dejo caer. Llevo la Coca-Cola, la Fanta, las patatas fritas. Voy bien así. Va bien. Venga, va bien. ¿Cuánto pesa el carro? El carro puede pesar 60, 70 kilos, medio lleno. Vale, toda la bebida 1,50€, menos Red Bull 2€ y las patatas y las palomitas. Dos paquetes de 1,50€, pero vamos, que si se vende dos paquetes de 1€, mejor. Vale, venga. A ver, ¿tú qué quieres? Un paquete de palomitas de ketchup. ¿Un paquete de palomitas de ketchup? Uno solo quiere un par de ellos por 1€. Dos, 1€. ¿Y así cuántos kilómetros te haces tú todos los días? No, pues viste, la playa tiene 11 kilómetros, de arriba de la punta a otra, pues yo mareo, pues 20 o 30 kilómetros andando todos los días. Cervecita, pobre. ¡Ole! ¡Cervecita! No sigas escarbando, ¿qué hay? Sigue escarbando ahí. Sigue escarbando, ¿qué hay? Ahí está, fresquita. ¿Cuánto era? A 1,50€ lata. Euro y medio la lata, 3 euros. Mi primera venta, ¿eh? Como latera. Ahí. ¡Vaya! ¡Una compañera! Oye, esto es durísimo. A mí no me ayuda nadie. A ver, saca músculo que te veamos. No, estoy muy gordita.
Pero se lleva bien. ¿Se lleva? Sí. ¿Tú también te recorres los 11 kilómetros de playa? Sí, y si hace falta más, una para arriba, para abajo, muchas veces. Mira el tipín que tiene, ¿eh? No, no. ¿A qué hora empiezas tú cada día? Dos, aquí en la playa sobre las 12 por ahí, las 11 y media por ahí. Pero vamos, antes estaba un poquito antes para cargar las neveras y eso, pero vamos. ¿Y hasta qué hora? Pues hasta que haga un poquillo, hasta que haya un poquillo de venta. Abre sobre las 7, las 6 y media. ¿Dos te sale un euro? ¿Te doy dos? Uno. No está pagado, ¿eh? Que no, que está pagado. Sí está pagado, mujer. Además, la vista que tiene aquí, la gente simpática. Y se charla un rato, te para, habla con uno, habla con otro. Hay que consumirle refresquito a esta gente que está todo el día para arriba, para abajo. Y lo bien que viene. La comodidad de estar ahí. Y comprarlo directamente fresquito, no tienes que venir con la nevera, con el hielo. Bueno, no puedes decir, hombre, no, vamos no, y tampoco. Con la Coca-Cola. Y encima, esquivando niños, castillos de arena, cubos, pala. De todo. Hay de todo aquí, vamos. Palomita, los 50 céntimos. Perfecto. Gracias. Yo te cobro. ¿Cuánto es? 1,50. Lo que ya decía Carlos. De todo. Además, súper bien preparado. Vamos motorizado. ¿Qué haríamos sin ello en verano? Verdad que sí. Esto tiene un mérito que no está pagado. Ya, lo último, dame una botellita fresquita de agua. Hombre, ahora mismo, esto está hecho. Una fresquita. Aquí está. Ahí, que yo te la pago por aquí y que tengas buen verano, Juan. Gracias a ustedes. ¿Eh? Y que lo paséis bien. Y que no sufráis mucho, ya, no sufráis mucho. Ahí, que es de lo que se trata, de no sufrir mucho, que estamos de vacaciones. Con nuestro saludo a todos los vendedores ambulantes de las playas andaluzas y a todos los que disfrutan estos días de sus vacaciones y de sus fiestas, ¿eh? Porque para eso estamos todo el año trabajando o todo el año buscando trabajo, en todo caso, todo el año sufriendo muchas fatiguitas, que aquí contamos muchas de ellas. Bueno, ahora llega la hora de la fiesta. Llega la hora de la fiesta de su pueblo, de la velada de su barrio. Por eso Andalucía Directo se viste de fiesta. Y el próximo jueves por la noche a las 9:30, a la hora del picoteo y de la cañita, les ofrecemos algo espectacularmente alegre, festivo, hilarante. No se lo pierdan, porque eso también forma parte del corazón de Andalucía. Jueves, 9:30 de la noche. Y a todo esto, ¿por qué no le ponemos un toque refrescante y veraniego a la tarde? Desde Granada. Y en Granada nos subimos de nuevo a la ola de calor, pero con las mejores vistas. ¿Qué calor hace, ciego, hoy, no? A mí, qué calor ese gato. Pero calor. ¡Ay, qué calor que tengo! ¡Qué poco soy, qué tipo tengo! ¡Ay, qué calor que tengo! ¡Qué poco soy, qué tipo tengo! ¡Ay, toma! En las horas críticas nos tenemos que poner aquí debajo del arbillo, así nos traemos así ni una sillilla. Muy buenas vistas, muy buen flamenco, pero José, hay que hacer un alto en el camino para refrescarse. Mira, un regalito. Un helado y me tienes que decir a qué te sabe, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a ver qué se lo ha visto. Qué bueno está, esto sabe a rosa. ¿A rosa? A rosa sabe. ¿De verdad? A rosa sabe, de verdad, te lo digo yo. Vaya, míralo. A rosa. ¿O tú tengo que decir cuál es? Ah, no sé, algo como... A violeta, ¿no? Algo así, no. Está muy bueno. ¿A qué sabe? Raro. Ahora fresa, rara, no sé. ¿Fresa? No. No es fresa. ¿Mm? Muy rico. De lavanda, de rosa, de naranja del Valle del Ecrín y de mango de la costa tropical. En uno de los lugares más turísticos de Granada, conocemos una de las heladerías mejor valoradas de España por una prestigiosa web de viajes. Y aquí conocemos a Aurelio, que ha cambiado París por el barrio del Albaicín. No está mal, ¿eh? No, está estupendo. ¿Enamorado de Granada? Sí, totalmente. Del barrio, de Granada, de todo. Y de los sabores de la tierra. Eso es. Entonces hemos inventado una receta típica granadina con productos locales. Con leche local, nata, dátiles, azahar y miel de la sierra. Miel de azahar que está espectacular. El que ven aquí, el helado con sabor más granadino. Helado de miel de azahar con dátiles. Vamos a probarlo.
Helado de lavanda. Súper rico. ¿Quieres probar? Yo, si me permite, yo lo pruebo, yo lo pruebo. Súper suave, súper rico. Sabores locales, diferentes y originales para degustar en un lugar único en el mundo. Maravilla, único en el mundo creo yo que también es esto. Juan Carlos, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde te has ido a ver estos particulares espectadores de Andalucía Directo? Yo es que estoy muy preocupado de esto porque nosotros tenemos derecho a refrescarnos, pero es que nuestros animales también lo tienen, hombre, que pasa mucho calor también estos días y por eso hemos venido a preocuparnos por ellos aquí a Biopark Fuengirola para que nos digan un poco cómo lo hacéis estos días para refrescar a estos amiguitos que tenemos aquí, estos lemures que son un encanto, Jesús, veterinario, y les dais un heladito, como debe ser. Claro, claro, sí, en estos días de calor, especialmente estas semanas que hemos tenido tan duras, el enriquecimiento que les hacemos habitual, en este caso, pues incluye helados, ¿no?, que les ayuda a refrescar. Y además pues les mantiene pues muy muy entretenidos, ¿no? Bueno, vamos a darle paso al festín que se pegan aquí ahora en verano estos animales. Vamos allá, mira, fíjate, Modesto, qué heladito, vamos, que yo me tiraba también a por él si pudiera, ¿eh? Esta piña helada, un poquito de ¿qué fruta claro, le ponía? Es todo natural, ahora usamos mucho, por ejemplo, sandía, que es muy fresca, tiene mucho agua y se congela bien, piña, un poquito de pera, algunas uvas. Todo lo metemos con un poquito de zumo y así ellos ahora vais a ver que tienen que un poco que lamerlo, que pelear para sacar un poquito los trozos, ¿no? Tú estás viendo, Modesto, cómo le pegan ahí esos lametones con esas ganas, porque ahí también están. Lo pasan mal. Me imagino que el calor aquí lo notan, ¿no? Sí, sí lo notan, claro. Aquí hemos tenido 42 grados en Fuengirola hace un par de semanas, que ha sido récord. Pero bueno, también piensa que los animales que tenemos en Biopark son animales de la selva, o sea, que son animales que ya vienen de zonas de mucho calor. Acostumbrado. Eso es, o sea, que realmente el hábitat de Málaga y de Fuengirola es bastante adecuado con ellos. Mira, yo tengo aquí un vasito helado. Mira, Modesto, mira qué polo. A ver. Esto es un polo de toda la vida, que yo no sé de qué está hecho, Jesús, explícame. Este está hecho, pues, de zumo, hay trocitos de pera, de manzana esto y de... Es una maravilla, esto me lo comía yo, sí, sinceramente. Se lo damos a ellos y lo cogen también. Claro, seguro. Mira, este grupito de aquí, esta familia, un heladito, venga. Oye, ¿son machos heladito o son hembras, Juan Carlos? Pues mira, es que hay distintas especies. Estos señores me dicen que viven habitualmente en la isla de Madagascar. Correcto, solamente los lemures viven en la isla de Madagascar, son únicos de allí. Este es pequeñito, ¿no? Exacto, este es una cría, nació en febrero, al lado tiene a su mamá. Sí. Y tiene un hermano gemelo que debe estar por ahí jugando Hola. En algún lado, pero sí, estos son de los últimos que han nacido. Modesto, una magnífica idea, ¿eh? Porque el calor también hace estragos en los pobres animales y aquí se lo dais también a los lemures, pero también hay otros animales a los que refrescáis. Sí, la verdad, ahora en verano el enriquecimiento con helados lo usamos mucho, hasta con los tigres, por ejemplo, llevan un helado con trocitos de carne, con unas gotas de sangre en el agua para que les estimule un poquito también sus sentidos. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué te parece, Modesto? Buena forma de refrescarse, Carlos, ¿no? También se lo merecen, ¿no? ¿Qué significa que los que tienen el rabo hacia arriba, que están en una situación de tensión, sí, y los que lo tienen hacia abajo están más relajados o no tiene nada que ver? Esto yo creo que tendríamos que hacer un documental, ¿eh? Es que pues me está preguntando día, esto, ¿eh? Que porque unos tienen el rabo para arriba, ¡ay, este le he dado yo! Otro para abajo, ¿esto cómo es? Claro, sí, depende, porque sobre todo los lemures de cola anillada hacen, su comunicación es muy visual y hacen señales con la cola y por eso las suelen tener así en esa posición. Comunican con la cola. La agitan de una forma distinta para hacer señales de cuando están asustados. Mira, cómo se acerca, ¿eh? Esto, la heladería se ha abierto, señores, vengan a por el helado, lo tengo de piña, lo tengo de sandía, ¿eh? Y disfrutando a lo grande. La tarde en Biopar es un gustazo. Ahora vienen muchos chicos. Yo creo que podemos poner una música de verano, ¿no, compañero? Vamos a poner una música de verano que se lo merecen los lemures. Una hora excelente para venir a Biopar, ¿no? Porque estamos abiertos hasta las 11 y los animales todos en la naturaleza se van activando un poquito a partir de las 7, las 8 de la tarde, cuando cae un poco la tarde y baja el calor. Música de verano. ¿Este lo ha cogido para él, enterido? Sí, las hembras del lemur negro, que es esta, aunque es un lemur negro, las hembras son grandes. Y la verdad es que los lemures negros quizás son... Ya lo describiendo y bailando con el rabo. Las hembras especialmente tienen... Una hembra. Mira cómo está ese, mira cómo se apura, Juan Carlos. ¿Te das cuenta? Cualquiera le quita el helado a ese. Un poquito ahí tienes al macho que lo mira como... Yo ni me acerco, ¿eh? Este lo ha cogido para ella. Yo creo que me voy a quedar aquí, me voy a tomar un heladito también, porque no, lo voy a disfrutar con ellos, con nuestros amigos, los animales, los lemures. Buena manera de refrescarlos, enhorabuena, ¿eh?
Mira qué maravilla, míralo, mira, la familia completa, de laditos, sí señor. Bueno, pues salúdalos a todos de mi parte, apriétate los nombres que te lo vamos a preguntar un día de esto, ¿eh? Y los dejamos ahí con la música del verano y si les parece a los compañeros, con esto casi podemos decir hasta luego, ¿vale? Nos vamos a quedar con esos espectadores tan curiosos, musiquita de verano y volvemos inmediatamente porque tenemos muchas cosas que contarles. ¡Hasta luego! El disco duro lo tengo perfecto, pero... El dinero igual, pero la dignidad no la han pisoteado. Nos vamos por un caso, van a trabajar a otro país y luego llega a un sitio y nos han engañado como perros. ¿Qué ibais a hacer exactamente? A ver. Champiñones. Recoger champiñones. Recogida de champiñones y supuestamente montar invernadero. Supuestamente. Porque yo no lo he visto ni nadie lo hemos visto. La empresa sí existe. La empresa existe, pero el contratista no. ¿Has gastado en total cuánto calculas? Unos 650, 700 euros. ¿Y tenías ese dinero? No, tenía que pedirlo prestado. O sea, que encima estás entrampado. Claro. Más de 100 jornaleros se sienten estafados. Pagaron dinero para poder trabajar en Francia y ayer, ya ven, esperaban para ir a Almería. Pero dicen que les dejaron ahí, abandonados, a su suerte. Enseguida estamos ahí. Y, por supuesto, disfrutando de los que tratan de buscar el refresco. Los cordobeses están casi todos aquí, vean. Dos bloques de pisos en primera línea de playa en la que dicen que solo vive gente de... De Córdoba. Palma de Río. De Córdoba capital también. De Montilla. Montilla, Lucena, Palma del Río, Córdoba capital. Todos eligen esta playa para pasar el verano. ¿Quieren saber dónde nos encontramos? Pues quédense que la visitamos ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Por eso le dicen la playa de las Tendillas. Andalucía Directo, muy buenas tardes de nuevo con todos ustedes. Vamos para empezar esta segunda parte hasta la provincia de Cádiz para conocer la última hora del incendio declarado anoche en la Alcaidesa, en San Roque. Continúan trabajando en la zona Inmanabas. ¿Cómo están las cosas? Pues desde las 12 de la mañana se encuentra estabilizado el incendio que afecta desde anoche al paraje de la Alcaidesa en San Roque. A estas horas, como bien dices, siguen trabajando los técnicos y agentes de medio ambiente. El alcalde del municipio, Juan Carlos Ruiz, considera que este incendio ha sido intencionado y está segurísimo de la existencia de un pirómano en la zona. Este fuego ha provocado el desalojo de segundas viviendas de parcelas y el desalojo de animales. Lo último que sabemos a través del programa es que la Guardia Civil está investigando las causas de este incendio en San Roque. El fuego, como sabéis, inició anoche en torno a las 11:15, 11:20 de la noche. Parece que fueron dos o tres focos y en eso es lo que queremos incidir fundamentalmente, en la solicitud de la colaboración ciudadana. Y ahora sí, 902-1020-98, teléfono de Andalucía Directo, 24 horas para servirles. Son 115 jornaleros. Estafados, se sienten estafados porque pagaron 55 euros para poder ir a Francia a trabajar. Y ayer esperaban haber partido desde Almería, pero les dejaron abandonados a su suerte. Entre los afectados hay 15 agricultores de Los Molares en Sevilla que han regresado a sus casas sin dinero y sin trabajo. María José, ¿todavía deshaciendo el equipaje de Antonio? Todavía, hija. Después del disgusto que nos hemos llevado, pues mira, todavía estamos deshaciendo las maletas y... Cuando tuviste entrar a tu marido 24 horas después de que supuestamente se fuera 5 meses a Francia. Oh, pues no me lo podía creer. ¿El qué te dijo? Porque lo habían estafado. Que la habían estafado. En esta situación están hoy 15 familias de Los Molares. Desde Almería tenían que haber salido hacia Francia para supuestamente trabajar como temporeros. Pero aseguran que el contratista ha desaparecido con su dinero y les dejó tirados en la estación. ¿Qué ibais a hacer exactamente? A ver. Champiñones. Recoger champiñones. Recogida de champiñones y supuestamente montar invernadero. Supuestamente. Porque yo no lo he visto ni nadie lo hemos visto. ¿No? La empresa sí existe. La empresa existe, pero el contratista no. ¿Has gastado en total cuánto calculas? Unos 650, 700 euros. ¿Y tenías ese dinero? No, tenía que pedirlo prestado. O sea, que encima estás entrampado. Claro. ¿El autobús para poder ir a Almería? Desde aquí a Almería, claro. 737 euros. Euros, sí. Nosotros cuando llegamos a Almería, le dijimos al chaval que nos ha avisado, dijimos, llámalo que ya estamos aquí. Y el chaval viene con la cara blanca y dice, que no coge el teléfono. Nos vamos por un caso, van a trabajar a otro país
y luego llega a un sitio y nos han engañado como perros. El dinero es igual, pero la dignidad nos la han pisoteado. Mi hija que está estudiando en Huerva magisterio y yo estaba teniendo que venir, porque esa es la ilusión. ¿Tu hija va a tener que dejar de estudiar? Seguramente, porque es que ¿cómo le doy yo para estudio? El plan que llevaba yo, con esta maleta, el bulto este, esto, todo lo necesario para poder irse 5 meses a Francia. ¿La maleta que la tuviste que comprar también? Esta maleta la tuve que comprar en los chinos, que por cierto, que yo no tengo ni dinero para comprar una maleta en condiciones, que es lo que hace falta para ir a un viaje de estas características. ¿Esta maleta a ti te ha pesado como si, vamos? Me ha pesado el doble o el triple que de lo que pesaba, porque ya no estaba solamente en la maleta, estaba también la indignación que teníamos, que tenía en lo harto. Cuando tú lo viste aparecer otra vez con la maleta... Hombre, pues se te caen los palos del sombrajo. Que haya sinvergüenzas por el mundo suelto y no haya justicia para eso. Vamos a intentar ponernos en contacto con el contratista a ver si él nos da alguna explicación. Buzón Orange. Lo sentimos, pero el buzón de la persona a la que llama está lleno. La presunta estafa puede haberse producido en toda España. Según el Sindicato de Trabajadores, puede haber más de 100 afectados. Estos jornaleros piden justicia. Por esperar. A esperar, a denunciar y que no le vuelva a pasar a nadie más esto. Bueno, pues aquí estamos, para servirles. Justicia es lo que pide Maribel, con la que estuvimos hace un mes. Seguro que recuerdan el coche, porque ahí está exactamente igual. Todo empezó cuando cambió el seguro de su vehículo, como hace mucha gente, para ahorrarse un dinero. Ahí empezó el problema. Un error en la póliza le dejó desprotegida. Rafa, vamos a resumirlo primero y después contamos... Si ha habido algún tipo de avance. Así comenzó su calvario modesto hace más o menos casi 8 meses, el 3 de enero. Maribel tiene un accidente con su coche del que ella no es directamente responsable, sino parte afectada, como veis. Le dan en la parte trasera del vehículo y es en ese momento en el que cuando va a hacer el parte con la otra persona, le dice a la Guardia Civil que su coche no existe, o por lo menos eso era lo que parecía, pero ¿verdad? ¿Tiene seguro en ese momento? Todo porque aparecía mal la matrícula. Como podemos ver, aparece un número de matrícula que no tiene nada que ver con la matrícula real. A raíz de ese momento, ¿verdad?, hablas con tu aseguradora y Maribel se tiene que buscar un abogado para ver quién le va a arreglar el vehículo. Desde el accidente hasta hoy han pasado, como decimos Modesto, casi 8 meses, y la última vez cuando hablamos contigo, Maribel, hace un mes, nos dijeron desde la aseguradora que ya estaba todo solucionado, pero parece que no es así. Bueno, que iban a tomar medidas y que se hacían responsables del error que habían tenido, pero a día de hoy lo que me mandan a velozmente es el perito para que perite el coche y me mandan, me hacen una llamada telefónica en la cual me dicen que han realizado una póliza nueva de 4 meses. Es decir, que te han reemplazado la póliza, pero ¿con tu consentimiento o sin tu consentimiento? Sin consentimiento. De la cual recibo una carta diciéndome que el motivo por realizar esta póliza nueva es que yo doy de baja el vehículo y estoy asegurando otro nuevo. Además, a nosotros, Modesto, nos ha mandado una carta desde esta aseguradora en la que nos dicen que la póliza ha estado vigente durante todo este tiempo y se ha hecho cargo del siniestro. Como podéis ver en la imagen, de momento arreglado no está. El coche no ha salido de aquí en este tiempo. No, y esos 8 meses cubriéndome todas las coberturas, las cuales, si hay algún imprevisto o algún... No, porque dicen que te ha cubierto durante los 8 meses en su totalidad, y yo no he podido conducir con ese vehículo porque seguro no tenía. La Guardia Civil me dijo 100.000 veces, e incluso el director de Generali, que yo no tenía póliza en ese momento. Y que no podía salir con el coche a ninguna parte, ¿no? No, claro que no, si no tenía póliza. En lo cual dicen ellos que sí, que esos 8 meses ha estado vigente. Y pregunto yo, entonces, ¿qué hago yo aquí? Porque yo he tenido que tomar estas medidas de buscarme un abogado, el coche sin arreglar porque no se arregló en su momento. Es casquiano, ¿eh? Todo esto te está costando la salud, Maribel. Está costando la salud muchísimo, cosa que ni siquiera se han dignado a preguntarme, ni siquiera por la salud, y me ha costado muchas noches sin dormir, muchos viajes. Vamos a ver, a Córdoba, yo he sido Maribel, un pueblo al modo del río. Vamos a enseñar esa póliza un momento, vamos a enseñar esa póliza. Vamos a enseñar esa póliza. Porque estamos hablando de que se trata de un seguro, una compañía de seguros importante de nuestro país. Sí. Estamos hablando de que gente seria. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Que han pasado ya muchos meses, el coche sigue ahí, es evidente que no lo han arreglado. No, es evidente que el error no fue suyo. ¿Cómo es que no se ha solucionado este problema, señores, de esta compañía de seguros? Rafa, nosotros hemos hablado con ellos, ¿verdad? Estamos hablando de Generali, sí. ¿No?
Efectivamente, nosotros esta mañana hemos hablado con ellos, nos han mandado un comunicado que te voy a leer. A ver, vamos a leerlo, grosso modo, por favor. Dicen que el procedimiento utilizado es el de reemplazar la póliza inicialmente emitida y que al cliente no le va a conllevar ningún coste alguno, que desean aclarar y confirmar que dicha póliza ha estado plenamente vigente y ha dado plena cobertura y que ha asumido el siniestro que ha sufrido dicho vehículo en ese periodo en el que la matrícula estaba errónea. Además, expresa sus disculpas a la señora. ¿Ese comunicado qué fecha tiene, Rafa? Ese comunicado es el que nos han hecho esta mañana, esta hoy, mañana. 20 de julio, o sea, en el que nos dicen que han cambiado que la póliza ese... y que van a arreglar el coche. Efectivamente, pero a ella, en este caso a Maribel, no le han pedido permiso para cambiar la póliza, ya no tiene firmado nada. Exactamente, a mí no me lo notificaron por teléfono, le dije que hablaran con mi abogado. Y a lo cual yo no lo veo correcto, porque eso de que digan de que mi póliza ha estado... Vigente, cubriéndome todas las coberturas desde el primer momento, entonces yo no estaría aquí. Bueno, porque Maribel, si estos 8 meses... Pero vamos a ver si nos entendemos. Si Generali le cambia la póliza y pone todos los datos correctos, usted no tiene que pagar nada, le arreglan el coche, ¿usted tiene algún inconveniente a esto? Tengo el inconveniente de que pongan las cosas que no me crea mi duda, puesto que en la carta que me manda me pone que el motivo de cambiar la póliza es porque yo estoy asegurando un coche nuevo y he dado de baja el mío anterior. Correcto. ¿Y usted no ha dado de baja ningún coche? En esta carta, claro. Por ningún motivo he dado mi de baja mi coche. Bueno, Rafa, vamos a hacer una cosa. Si le parece a Maribel, vamos a llamar otra vez a Generali después de esto, ¿vale? A ver si podemos arreglar ese entuerto, porque me parece que es una situación absolutamente kafkiana. ¿De acuerdo? Claro, claro. Vamos a ver si lo solucionamos, Maribel. Vamos a intentarlo. A ver si la próxima conexión, Maribel, ya hemos dicho que queremos hacer una conexión con el coche arreglado. Lustroso y usted dentro. Me tienes que llevar a tu pueblo, Maribel. Por favor. Que mi pueblo es muy bonito, vamos a llamar otra vez a Generali, Rafa. Bueno, y vamos a dar una vueltecita para refrescarnos un poquito por la playa de las Tendillas. No está en Córdoba, ¿eh? Es Nerea Camacho, una actriz conocida por todos ustedes. Fue Goya a la mejor actriz revelación cuando solo tenía 12 añitos. Ella es de Valanegra y recomienda su pueblo. Aquí os acogeremos con los brazos abiertos, así que ya sabéis. 2,5 kilómetros de playas tranquilísimas, de agua cristalina. Es uno de los principales atractivos de Valanegra. Una playa muy buena, un pueblo tranquilo. Y tener el mar cerquísima de las casas, primerísima línea de playa, un privilegio que solo tienen los vecinos de Valanegra. Quédense que se lo contamos ahora mismo aquí en nuestra de verano, en Andalucía Directo. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone cuando la vaina morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Playa de los Boliches, Fuengirola, 2 de la tarde. ¿Imaginan de dónde viene el 90% de bañistas de esta playa? De Córdoba. ¿De Córdoba, de capital? Palma del Río. De Córdoba. Córdoba capital también. De Montilla. Cordobesa de los pies a la cabeza. Mira, yo voy buscando ahora mismo a las que nos llaman las chicas de oro. Las chicas de oro, ¿qué son? Claro, todas ellas, las de Montilla, aquellas, mírala. Acabo de llegar ahora mismo. ¿Qué tiene Fuengirola que atrae a tantos cordobeses? Pues mi segunda casa. Mi segunda casa. Yo desde siempre, hace ya muchísimos años que vengo aquí y no lo cambio por nada. ¿Las playas de Fuengirola en verano? Las mejores, de toda Andalucía. ¿Y son de los cordobeses? De los cordobeses. De los cordobeses somos los que más aprovechamos estas playas. ¡Pablo! Hola, Lucentino. Estamos muy bien aquí. Veniros, os animo. ¿A qué disfrutáis? Fresquito, porque hay horroroso lo que los que hacen. Pero chiquillas, que no os mojáis ni el pelo para bañaros con la capa estupenda y los labios pintados. Hombre, aquí hay que venir guapa. Lo tenemos siempre, ¿eh? Yo guiso, lavo, tiendo, hago de todo. De todo y además la moto, amigo. ¿También? Que la playa la pone hombre, a una... Oye, ¿por qué será eso? Yo no lo sé. ¿Qué lo será? ¿Se pone uno aquí más tonto? Paco, cariño. ¿Qué haces? ¡Ale! Este es el rostro de aquí, el de los tordos rojos. Ese le dicen la fanega de oro. Igual que en Marbella está la milla de oro de los jeques. Ahí están los que tienen jacas, que tienen cortillos, tienen tierra y tienen todo eso. Pues entonces, ¿qué es la fanega? Lo que es la tierra. ¿Está? ¿Y de Córdoba pasan aquí el veranito? Pues, claro que vienen. El que pilla la playa primero es el que llega. Y hoy es la gente de Jaén. Ole. De Jaén, de los mejores.
Este señor es de Córdoba, desde hace muchos años, desde que nació. ¿Y desde cuándo veranea aquí? 18, 20 años. ¿Aurora, vienes de? Córdoba. ¿Con tus hijos? Con mi hijo, mi madre. ¿Y el marido? Trabajando. ¿En Córdoba? En Córdoba. ¡Ay, pobrecito! Pobrecito. ¿Y mientras la Aurora aquí en la playa? Aquí en la playa, el solecito. Raúl, ¿aquí hay clientes cordobeses por esa ristra? Por un tubo, vamos. La verdad que viene mucha afluencia de cordobeses aquí de hace ya muchos años, desde que yo llevo aquí del 97. Y me he criado rodeado de cordobeses, vamos. Las cordobesas dándose un bañito y los cordobeses... Los cordobeses mojándose por dentro, mientras las cordobesas se mojan por fuera. Un año más así seguirá siendo hasta el final del verano. Un trocito de litoral malagueño que estos meses se vuelve cordobés. Córdoba y es más que los cordobeses necesitan estos días de un refresco, ¿eh? Bueno, pues de Córdoba, uno de los pueblos más jóvenes de Andalucía, Valanegra, hace muy poco que fue reconocido como municipio, aunque sus orígenes se remontan al siglo XV, ¿eh? Con la construcción de la Torre Alamilla, con la que se vigilaban los piratas, ¿verdad, Mar Gutiérrez? Que me encanta estar en este pueblo, por primera vez oficialmente, otro pueblo de Andalucía. Otro pueblo, y tenemos ya 103 pueblos. Señoras y señores, ¿dónde estamos? ¡En Valanegra! ¡Valanegra! Ya tenemos 103 pueblos, ¡103! En la provincia de Almería. ¿Cómo son? ¿Cómo es el gentilicio, Mar? ¿Cómo es el gentilicio? Oye, ¿cómo son? ¿Valanegrenses, no? Somos valanegrenses. Hoy somos valanegrenses todos. Por supuesto que sí. Los 3.000 habitantes más o menos que puede tener este pueblo, que están encantados de estar aquí. Estas mujeres que son de la Asociación de Mujeres por el Progreso de Valanegra, ahí en nada. Y como hace mucho calor, muchísimo, porque a pesar de no estar en aviso amarillo, te digo que aquí nos están saliendo los churretes a todos. ¿Vale? Mario, que nos va a hacer una cosa muy fresquita y muy típica de Valanegra. Muy típica. ¿Qué es? Es gazpacho. Gazpacho. Que lo acompañamos con las migas. Con pepino, sal, aceite y vinagre y agüita fresca. Ve haciendo el gazpachito, Mari, porque te tengo que decir que estamos en un lugar que vive sobre todo de la agricultura, modesto, de los invernaderos. Tiene una de las mejores huertas. Aceite. ¿Sí? Oye, pero... Esto se acompaña con las migas. Claro, solo con pepino gazpacho, Mar. Solo con pepino, si tenemos el mejor pepino del mundo. Un gazpacho no solo con pepino. Nuestra huerta. Sí, sí, el pepinito, un poquito de sal. A ver, la sal. Vamos a echar un poquito de sal con la mano, no pasa nada. Y el pepino. Y ahora el pepino. El pepinito picado. Se mueve. Y ya tenemos el gazpacho. Y ya está. Fíjate tú, esto es lo que se llama gazpacho aquí. Esto está exquisito. Y agua. Agüita fresca. Vamos allá con los platos porque son muchos, hay muchas mujeres, cada uno ha hecho uno. Por ejemplo, este plato de aquí. Es fritadilla de conejo. Fritadilla de conejos. Nos gusta la carne, pero estamos en una zona pesquera, aunque no se pesca, no hay, digamos que zona puerto pesquero aquí, pero sí que vienen a pescar de muchos sitios aquí, porque aquí se pesca de todo, por ejemplo. Sí, sí. Este es el bacalao. Bacalao rebozado. A ver, el siguiente plato, es que cada uno ha hecho uno y no quiero que se pierda ninguno. Oye, este me encanta, Mar. Esto me encanta, esto merece una foto. Qué maravilla. A ver, ¿qué dice que le gusta modesto este plato? ¿Qué son? Pues... Pásalo, pobre. Claro, patata con cebollilla... Y pimiento, longaniza, huevo y aceitunilla. Las papas son lo pobre de toda la vida que tenemos aquí. Fritadilla, mira, que me gusta, oye, la comidilla esto, de Valanegra. Esto es sencillo, pero que tiene que una tortilla de papas, ¿con? La tortilla de patatas con huevos, que son los huevos caseros. A ver, que nos queda muy poquito tiempo, son muchas mujeres. A ver, las migas, no podía faltar. Pimiento seco, sardina, pimiento picante y... Tomate. ¡Exquisito! Muy bueno. Los postres que nos lo va a decir ella todo ya. Pues esto es la tarta de los tres chocolates, los roscos, arroz con leche. Mira qué bonito lo que han hecho con la canela. Y el bizcocho. Ahí está, porque lo que quiero yo que veas ya para finalizar antes de dar paso al reportaje a es ver. Esta. Y con los mejores pimientos de aquí, ¿qué pone aquí, señora? Ay, yo no lo digo, no. Valanegra, que estamos en Valanegra, que hemos estado esta mañana. Y esto es lo que ha dado de sí. Oye, seguimos, Mar, aquí, pero enséñame el botijo, enséñame el botijo. El botijo que tienes a tu derecha, a tu derecha. El botijo. Ese botijo me ha encantado. Enséñamelo de cerca, por favor. Hombre, no me haga beber, menos mal que no hay nada dentro, porque no sí, se bebe. Sí, señor. Vamos al reportaje. Volvemos contigo. Esto está de atrezo. No se puede hablar de Valanegra sin hablar de Nerea Camacho, mejor actriz revelación cuando tenía solo 12 añitos por la película Camino, una actriz reconocida. ¿Qué tiene Valanegra?
Valencia hay muchas cosas, pero sobre todo la gente. Es muy cercana y muy cariñosa. Tiene la playa, que es muy bonita, y que yo, aunque sea invierno, saber que está ahí. Y aquí en Balanegra se está tranquilísimo, se puede colocar perfectamente la sombrilla, un lujo. Puedes venir con la familia a descansar, tan tranquilo, que nadie te molesta en la playa, ¿no? La verdad que es una playa muy tranquila. ¿Cómo les recomendarías Balanegra como destino vacacional? Pues que es un lujo poder estar aquí, que la gente que pueda escaparse con la familia, con amigos, que busquen tranquilidad, que vengan, que se lo van a pasar muy bien. Y además le van a recibir con los brazos abiertos. Venga, sí, el culo, venga. Venga, culo. ¡Qué bonito el Balanegra, hombre! Esa es la casa de Pepe Barrio Nuevo, el ministro del Interior. Está en la línea de entre Valerma y Balanegra. Pues tenemos una playa que es límite, ¿eh? Empieza aquí, pero termina ahí a dos kilómetros y medio, termina. La playa muy tranquilica, está muy bien. ¿Cómo está el agua? Está buena, está buena. ¿Sí? ¿Sois de Balanegra? No, somos de Barcelona. ¿De Barcelona? Venga, feliz verano. Igualmente. Adiós. Qué lujazo, en pleno mes de julio y ves una sombrilla al cabo de los 200 metros otra, impresionante. Esto no se ve en ninguna playa, ¿eh? Esto no se ve en ninguna playa. Esto de aquí enfrente donde estamos, antiguamente, los pescadores le decían la higuerilla, y es la higuerilla, pero es porque había una higuerilla ahí, los pescadores decían la higuerilla. Y estoy para allá, en la milla. Súper a gusto. Y una playa de agua muy calentita y muy bien, que esa hemos estado, más gustito. Una playa muy buena, una playa muy buena, un pueblo tranquilo, tienes todo lo que necesitas, bares, chiringuitos, muy, un resort, esto es un resort. Pero qué bien te veo aquí, tan a gustito. ¡Ay, la gloria bendita! Bueno, y me han dicho que aquí se vive muy bien. Pues mira, si quieres bien y te acompaño, acompáñame. Venga, vamos a ver. Aquí yo te digo cómo se vive aquí. En primera línea de playa, en todo un lujo. En primera línea, mar. Antonio, esto es un lujo. Tú te asomas a la ventana o sales por aquí, tienes la playa, vamos, la tocas casi con la mano. La arena, mira. Aquí tenemos la arena, salimos de casa y estamos en la arena. Esto no tiene precio. Y ya es muy difícil encontrar ningún sitio la tranquilidad que tenemos aquí. Bueno, yo no me canso de decir que esto es un auténtico privilegio, Antonio. La playa tan cerca, la playa tan vacía y tan tranquila, increíble. Mira, un mes de julio, mira cómo está, cuántas sombrillas hay. Eva, es impresionante la suerte que tenéis las personas de tener esta casa tan cerquita de la playa. Esto no se ve en otros sitios ya, ¿eh? Esto se ve ya en pocos sitios. La verdad que es un lujo tener la playa tan cerca. ¡Nos gusta Balanegra! Yo me he enamorado, Mar Gutiérrez, desde Balanegra con amor. No me extraña que lo hayas dicho con esa pasión, ¿eh? Me ha encantado también a esa mujer que ha dicho, esto es un resort, y realmente lo es, ¿eh? Qué plano tan hermoso. Oye, felicidades. Es un resort, estamos pintando la playa, y te lo digo de corazón, porque es impresionante ver una playa en pleno mes de julio, donde otras playas están atestadas y abarrotadas, y verla con la claridad con la que se ve la playa de Balanegra, donde puedes tener la toalla siempre puesta, tanto en julio como en agosto, y no hay problema, y puedes hacer así con los brazos y no te das con nadie. Y aquí se aprovecha, Paqui, la playa está para pintar. Sí, nos venimos aquí a la playa porque nos relajamos más y nos inspiramos mejor. La brisa marina, el ruido de las olas. Claro, eso nos da más inspiración. Balanegrense 100% del pueblo, del 103 pueblo de Almería, y orgullosos. Sí, sí. Yo, mis padres son de la Alpujarra granadina, de Cádiz, pero yo he nacido aquí en Balanegra y aquí estamos. ¿Y qué tiene este pueblo para que se haga todo también, se pinte también, se coma también, se nade también? Pues el mar, que inspira mucho, y la gente, que son también muy buena gente. Qué bonito, y todo, qué maravilla, ¿eh? En general. Son cuadros preciosos que pintan todas estas mujeres.
Vamos a ver mientras están ellos pintando, porque uno de los lujos que tiene, por supuesto, Balanegra es su playa. Aquí tenemos a niños de Balanegra, de otros puntos, porque nos vamos en el agua, ¿sí o no? ¡Un, dos, tres, vamos! Ahí está. Hombre, hombre, un chapuzón no podía faltar. Por supuesto, es que además con las temperaturas que tenemos y esta playa que está increíble. Qué bueno. Y lo que se practica también en la playa, Ana, ven por acá, es que hay muchísima tradición ahí de taekwondo en Balanegra, porque ¿cuántos años lleváis con este club? Pues aquí en Balanegra desde el año 99. Desde el 99, ¿y hay niños aquí desde qué edad queda? Pues normalmente desde los 3 años hasta 55, el más mayor que tengo hoy aquí. Es increíble porque pasa de generación en generación el taekwondo. ¿Cuáles son los beneficios de practicarlo en la playa? Hombre, el equilibrio, por supuesto. Aquí coges más velocidad, más fondo. Es una forma diferente de trabajar. Y además en verano, y teniendo la playa tan cerca, aprovechamos para usarla y beneficiarlos de ella. Bueno, pues con esta imagen del taekwondo en la playa, aquí se hacen muchas cosas en estos 2 kilómetros y medio de playa. Enhorabuena a este municipio, a este 103 municipio de la provincia de Almería. Un besito muy fuerte y que les esperamos a todos. Fuerte. Aquí Mar, no se lo pueden perder. A ver, le voy a decir a Carlos, nuestro realizador, que me coja este plano porque me ha encantado esa imagen de... Esta es una playa en la que abres los brazos y no te das con nadie, ¿eh? Eso es Andalucía Directo cada tarde, señores. Una gran playa en la que se abren los brazos y no te das absolutamente con nadie. ¡Viva Balanegra! El nuevo municipio de Andalucía. Andalucía Directo. En verano disfrutando con todos ustedes de la pasión por nuestra tierra. Mañana más. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos.